O sea, México no es un país pobre. México es rico. El problema es de que la riqueza está mal distribuida. ¿Sí? El ingreso, como él señalaba aquí en el caso de Quintana Roo, que es muy, muy grande, pues no se ve reflejado en las economías en la economía de la mayoría Fíjese de que las ese argumento familias. de la riqueza mal distribuida, yo creo que al paso del tiempo va perdiendo valor, porque no se trata de que, ¿quién distribuye mala riqueza? Pues ¿Por qué se le es. llama distribuir mala riqueza? ¿Qué no se supone que las políticas públicas tendrían que permitirnos un salario que nos diera lo que la Constitución marca? Vivienda, salud, educación. Inclusive recreo, y no se da, no hay un equilibrio porque no tenemos políticas públicas, pero que se le puede decir mala distribución de la riqueza a que a algunos se les entregan concesiones que los hacen multimillonarios, mientras a otros se nos sigue manteniendo con el salario mínimo. A eso se refiere El el concepto de concepto, porque me parece que el concepto ya está muy gastado sí. y finalmente no dice nada. Cuando uno va y se dirige con ustedes que lo hacen con la población, dicen, no, es que tenemos una mala distribución de la riqueza. Pues la gente ¿y qué? O sea, ¿nos debe de tocar a todos parejo? No, yo creo que lo que hay que exponer No. es que no tenemos políticas públicas que nos permitan ingresar al carril del desarrollo, que es lo que te va a llevar a vivir mejor. Lo que pasaba en nuestros tiempos, cuando un título en la universitario te garantizaba tener chamba, un salario mejor, ayudar a los papás. Que era el Hoy, sueño dorado de todos nuestros padres. así es, hoy, Sí, ¿qué las te políticas de significa? bienestar se han perdido completamente. Algo que hace muchos años era muy valioso cuando empezaron a crear las instituciones que ahora están desapareciendo, precisamente era para eso, para poder generar políticas públicas donde la población tuviera pues lo necesario, como usted decía. Y como usted dice, cuando nos referimos a que no hay una distribución adecuada de esos recursos que nosotros tenemos como mexicanos, es porque no se está haciendo lo que se debería. Los gobiernos están dándole pues licitaciones están invirtiendo o gastándose el dinero en cosas o no se están haciendo las cosas realmente para que las condiciones se generen en todos los entornos, sino que en algunos lugares a conveniencia de ellos y en otros lugares pues de plano nada. Dicen que uno de los lugares más visitados del país ha sido el rancho La Chingada de Andrés Manuel López Es que Obrador. allá vamos todos. Bueno, Por eso lo sí. menos unas No, cuantas yo no veces quiero en la vida ir. nos han mandado. Ay, no me diga. ¿A poco no tuvo una novia que lo mandó allá? Ah, no, sí. Ah. Para el rancho de la chingada. Regresando al tema del concepto, Antorcha propone al país, porque estamos pensando en solicitar nuestro registro para ser un partido nacional y pelear el poder de este país, ¿sí? En serio. Antorcha, cuando surgió, no pensaba en esto que acabo de mencionar, sino en organizar a la gente, en ir a las dependencias, en resolver los problemas más urgentes. Pero todos estos años ha sido de gestión. Nosotros somos gestores, especialmente, y organizadores de la gente, y consideramos y tratamos de ser también un poquito educadores de la gente. Pero siempre hemos tocado puertas a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal. Y siempre nos damos contra la pared, siempre estamos remando contra corriente. Y cuando no se nos atiende y cuando es injusto el trato y la falta de respuesta, pues nos manifestamos. Y por esa razón, Antorcha, la misma gente nos lo planteó, dice, bueno, pues si aquí en este municipio somos la mayoría, ¿por qué seguimos votando por los mismos? Que son la familia tal, la familia tal y la familia tal. Y ahí se va enrolando el poder. Vamos a poner candidatos del pueblo.
Y ya Antorcha ha hecho ha hecho esos experimentos y ha conquistado el poder vía electoral de los municipios. Tenemos el caso de Tecomatlán, ojalá un día nos pueda acompañar a visitar, a conocer la cuna donde nació Antorcha, un pueblito ahí olvidado en la Mixteca Baja Poblana, o municipios como Huitzilan de Cerdán, también en la Sierra Norte de Puebla, donde la gente vivía, yo lo conocí, y la verdad que cuando siendo estudiante, pues uno tiene muchas ideas, como usted decía, de trabajar, de tener esto, lo otro, pero cuando conocí Huitzilan de Cerdán, fue cuando me convencí de que mi lugar estaba aquí, en la organización, ser un luchador social y hacer algo porque esta patria pueda ser más justa.